Hoy, en Cultura Agro, conozcamos de qué manera los productores identifican el fenómeno del niño y la niña que afectará en épocas de siembra. La papa forma parte de nuestra dieta alimentaria. Aprenda hoy en Cultura Agro cómo se cultiva la papa. Compartiremos las creencias y demostraciones de fe de los agricultores a San Isidro Labrador. Todo esto y más en Culturagro, innovando con vos. Bienvenidos a su programa Culturagro, innovando con vos. Y siempre saludándolos desde el norte de Nicaragua, en esta ocasión nos encontramos en Estelí, donde es notable el cambio de clima, Pedro, en comparación al resto de municipios en el país. Es cierto, Wendy, aunque en los últimos años se han mostrado algunos cambios bruscos de la temperatura y eso se debe al cambio climático que estamos enfrentando. Ah, Pedro, pero por eso nosotros desde Culturagro promovemos todas aquellas prácticas que son amigables con el medio ambiente y van a minorar los efectos del cambio climático, como son las obras de conservación de suelo y de fuentes de agua. Si bien es cierto hay variabilidad climática, hay algunas tradiciones en los agricultores que nunca cambian. Es cierto, Pedro, una de ellas son las festividades a San Isidro Labrador. A continuación miremos el detalle. Nacido en Madrid, España, en el año 1110 a la edad de 10 años, siendo huérfano, Isidro se empleó como obrero de campo en una finca cerca de Madrid. Ahí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Los otros obreros, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar e ir al templo. El dueño les puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra extra, y la de Isidro produjo el doble que las demás por su estimada dedicación. En el año 1130, sintiendo que iba a morir, hizo una confesión de sus pecados y recomendó a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, muriendo así santamente. A los 43 años de haber sido sepultado, en 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Las gentes consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde los llevaban cuando fue trasladado al cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le quitó la fiebre y al llegar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Y por este y muchos otros milagros, el papa lo canonizó en el año 1622 junto con otros santos. Es considerado el protector de los agricultores. Esta tradición se ha arraigado mucho entre los agricultores, pues estos tienen la fuerte creencia de que el santo les echa una manito en el proceso de siembra. Y al final, la bendición se traduce en buenos resultados en la producción. En muchos municipios de Nicaragua, durante el mes de mayo se realizan festividades en honor a San Isidro. Durante estas se llevan a cabo desfiles de carrozas, implementos agrícolas, bailes, carretas aladas por bueyes y otras demostraciones de fe, siendo el 15 de mayo el día principal de San Isidro Labrador. Esta es una fecha importantísima para los agricultores, donde se rinde homenaje a San Isidro Labrador como su protector y el de las cosechas. Bueno, tradicionalmente todos los primeros días del mes de mayo al 17 de mayo se celebran muchas actividades en honor a nuestro santo patrono San Isidro Labrador. Como hacemos primero las fiestas patronales, empezaron este 7 de van a empezar este 7 de mayo, y posteriormente vienen topes de toro. El 14 de mayo estarán inaugurando en el Parque Municipal de San Isidro el Paseo San Isidro Labrador, que cuenta con un monumento dedicado a nuestro santo patrono San Isidro, que estará siendo inaugurado por el obispo
de Matagalpa. El 15 de mayo, también siguiendo con la agenda turística y también de las fiestas patronales, se estará realizando el gran indio viejo más grande del departamento, el pinolillo más grande también del departamento. Habrán muchas actividades, el palo lucio también. También estará la misa en ceremonia a nuestro santo patrono. Posteriormente habrá una desfile de carrozas y los arroceros y los productores sacan sus maquinarias a relucirlas en este recorrido de nuestro santo patrono San Isidro. Por tradición, ¿verdad? Se dice que el 15 de mayo llueve en la sabana porque nos bendice nuestro patrono San Isidro. Entonces tiene un gran significado para todos los pobladores, como para los productores, ¿verdad? Para los agricultores, para los campesinos. Porque de hecho es aquí la etapa que inicia de la siembra de los diferentes cultivos en nuestro municipio de La Sabana. Gracias a nuestro patrono y esa fe, ese amor, ¿verdad?, que se le tiene a él y ese respeto, ¿verdad?, que nuestros campesinos demuestran hacia él a través de diferentes ofrendas, podríamos decir así, ¿verdad? Porque la población viene con diferentes ofrendas, semillas de maíz, frijoles y todo lo que piensa sembrar en el ciclo de primera, ¿verdad? Y lo hacen en honor a nuestro patrono San Isidro. Las decisiones que hacemos es pedirle a él de que nos dé fuerza, ánimo, voluntad para así seguir adelante en todo el cultivo. Y le pedimos, pues, no solo por la familia, sino por todo el pueblo de Nicaragua, que los ayude en todo. En todo, pues, la agricultura. Todavía en nuestros pueblos se siguen utilizando las cosas artesanales, se siguen utilizando el buey para arar la tierra, los bueyes para arar la tierra, los burritos para jalar las cosechas. Entonces tienen un gran significado porque podríamos decir que es el complemento de nuestros campesinos, los animales, porque ayudan a complementar la cosecha. Es decir, si tienen que hacer uso de los bueyes para arar la tierra, tienen que hacer uso del burrito para jalar las cosechas. Entonces tienen un gran significado, un gran valor para nuestros campesinos, para nuestros productores, porque, como decimos, son el complemento para levantar la cosecha y hacer producir la tierra también. Entonces, sigue siendo una parte importante lo que son los animalitos, por eso se hace tradicionalmente. Vienen las carrozas jaladas con los bueyes, vienen los burritos ahí cargadas con su cosa, con elote, con guineo, con todo, pues. Entonces, para ellos tiene un gran valor. Esta celebración es tan importante para la vida de los nicaragüenses en general que también se homenajean a hombres y mujeres profesionales de la agricultura. Desde nuestro municipio de La Sabana, desde nuestro consejo municipal, un saludo muy especial a todos los profesionales, a todos los agrónomos, por acercarse el día, ¿verdad?, el día 15, que es el Día de los Agrónomos. Y a todos aquellos agricultores también un saludo muy especial porque se preparan para arar la tierra, para sembrarla, ¿verdad? Entonces, nuestro saludo, ¿verdad?, y nuestras más sinceras felicitaciones. Es meritorio reconocer la ardua labor que realizan los profesionales en el campo para acompañar a nuestros productores en el desarrollo de la productividad agropecuaria. A continuación dejaremos unos saludos exclusivos para ellos. Mi nombre es Alcides Valdizón, oriundo de la Trinidad. Quiero mandar un saludo a todos los que están comprometidos con el agro. Quiero enviar un saludo especial a todos los productores de nuestro país, Nicaragua, porque ellos son los que permiten llevar el pan de cada día. Saludo fraterno a todos los agrónomos del país que estamos celebrando el santo patrono de San Isidro Labrador. Soy Dagoberto Méndez, del municipio de Palacagüina. En ocasión del 15 de mayo, un saludo a todos los agrónomos y veterinarios del país. Soy Orlando Caballero. Un saludo a todos los profesionales que laboran en el sector agropecuario en nuestro país por celebrarse el Día del Agrónomo. Desde el municipio de La Sabana, comunidad de Quebrada Honda, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todos los técnicos del sector agropecuario en conmemoración al San Isidro Labrador, patrono, ¿verdad?, de todos los agrónomos y agrónomas de este país.
en ocasión de esta fecha, que debemos asumirla con un compromiso para mejorar la productividad en nuestro país y así garantizar la seguridad alimentaria para nuestra población. Mi nombre es Gisela, soy de Estelí y le envío un cordial saludo al gremio de agronomía por celebrar el Día del Agrónomo. El INTA ha desarrollado ferias para que los productores intercambien experiencias sobre los rubros de producción. A continuación miraremos la siguiente nota en Agronoticias. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, realizó una feria en Ticuantepe. El objetivo de la feria fue el intercambio de experiencia entre productores. Esta feria contó con la participación de instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Hoy estamos llevando a cabo una feria de tecnologías agropecuarias. Esta feria la coordina el INTA y nos acompañan productores innovadores de San Francisco Libre, productores de Ticuantepe, de Ciudad Sandino. Se están exponiendo diferentes tecnologías, como tecnología en pruebas de germinación en granos básicos, material de siembra de raíces y tubérculos, producción de plántulas en microtúnel, sistema de riego por goteo. En fin, un sinnúmero de tecnologías de fácil acceso que los productores pueden poner en práctica ahora que se inicie el ciclo agrícola de primera. Pues fuimos invitados por el INTA a participar en la feria y creo que algo muy importante porque esto abre una puerta para nosotros presentar nuestro producto, darlo a conocer y bueno, gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar y creo que es una muy buena oportunidad esta para hacer esta exposición. Estamos presentando pues bloques multinutricionales y podríamos decir algo tecnificado, una maqueta de lo que son los rubros de animales, ¿me entendés? Por su especie. Nosotros somos un colectivo el cual elaboramos extractos, jarabes, cápsulas, cereales. Todo es a base de semillas, a base de miel. Esta feria es de compartir, es de implementar y es de saber cómo estamos trabajando, cada organización cómo está trabajando, ¿me entiendes? Y cada quien se enfoca en lo fuerte de uno, que uno cree que puede ser. En esta feria, los productores dieron a conocer sus productos y compartieron de las tecnologías que el INTA promueve, con el fin de prepararse mejor para la siembra, producir granos con calidad nutritiva, elevar los rendimientos productivos y asimismo garantizar la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses. El niño y la niña son fenómenos climáticos que se caracterizan, en el caso del niño es una carencia de agua de lluvia y en el caso de la niña abundante lluvia. Hoy en día a los agricultores se les hace difícil predecir qué tipo de fenómenos se les avecina. En la agricultura de hoy veremos cómo se preparan los agricultores para enfrentar el niño y la niña. Tanto el niño como la niña son los ejemplos más evidentes de los cambios climáticos globales. Siendo parte fundamental de un vasto y complejo sistema de fluctuaciones climáticas, el niño es conocido como el período cálido y la niña como el frío. Estos ciclos tienen un período medio de duración de aproximadamente 4 años, aunque en el registro histórico los períodos han variado entre 2 y 7 años. El fenómeno del niño consiste en que es un periodo seco que afecta grandemente a los productores en la disminución o reducción de la cosecha o pérdida completa de la cosecha. Al contrario, la niña que nos provoca inundaciones, que de igual manera nos afecta también
a los productores y productoras, porque igual afecta los rendimientos o la pérdida completa por inundaciones en las cosechas. Nosotros como productores hemos aprendido a entender, primero a poder comprender el concepto de qué es niño y qué es la niña, ¿verdad? Porque eso nos permite tomar medidas tanto para la siembra como también a futuro dentro de lo que tenemos que hacer dentro de la finca. Históricamente se mantiene que cuando un periodo de lluvias es normal, bueno, aquí en el municipio a partir del 20 de abril ya son lluvias normales, pero ahora específicamente lo que se ha venido a dar es un descontrol prácticamente en el periodo específico de siembra. Y entonces, bueno, a veces se da atraso en el periodo de siembra o a veces tenemos que adelantar específicamente. El fenómeno La Niña puede durar de 9 meses a 3 años y según su intensidad se clasifica en débil, moderado y fuerte. Es más fuerte mientras menor es su duración y su mayor impacto en las condiciones meteorológicas se observa en los primeros 6 meses de vida del fenómeno y se presenta con menos frecuencias que el niño. El periodo del invierno entra con atraso y a ellos les afecta muchísimo porque muchas veces los productores se adelantan con las primeras lluvias y hacen la preparación del suelo, afectando esto porque pierden las semillas. Porque ellos se adelantan en la siembra y pierden la semilla y con la escasez que hay, que ha habido en el último año, pues entonces después ahí andan preocupados y en vez de sembrar con semilla, lo compran en el mercado cualquier grano comercial y esto nos afecta enormemente. En principio, pues nosotros vivimos las noticias, pues, de hecho, pues, que ese es un medio de información. Y también en el caso nuestro pues recibimos asistencias técnicas, en el caso de esto pues de técnicos del INTA y entidades afín pues, que nos logran mantener informados para ver el desarrollo de estos fenómenos, llámese niña o niño. En primer lugar tal vez no anticiparme mucho a arriesgarme, ¿verdad?, a sembrar un producto y sabiendo que va a haber una gran sequía. Segundo orden, que para sembrar yo tengo que buscar una zona que me permita el riego, pues que yo tenga el agua por lo menos de una fuente, de una quebrada o de algo así cuando se trata de una sequía. Si se trata de lluvia fuerte, el fenómeno de La Niña y todo eso, ¿de qué me voy a preparar? A no ir a sembrar una parte muy pareja, muy plana, que se me vaya a aguachinar ahí el terreno, ¿verdad? A veces para fenómenos como El Niño, por ejemplo, tenemos la barrera muerta, barrera viva, algo así. Si se trata de una lluvia muy fuerte, entonces las zanjas de corona que decimos, le buscamos la salida. Por ejemplo, allá arriba donde están esas plantas frutales allí, ahí están las salidas de agua, y va un zanjón que va así, buscando, ¿verdad?, a que no se vaya a aguachinar mucho el terreno. Ante la presencia de estos fenómenos climáticos que afecta el establecimiento de granos básicos, hortalizas, raíces y tubérculos, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA recomienda a las familias productoras realizar buenas prácticas agrícolas en sus unidades de producción. Como INTA, bueno, hemos comenzado a recomendar varios aspectos. Lo primero es hay que potencializar los recursos de agua. Entonces, donde está desaprovechado algunas áreas después de regar, pues aprovecharlo aún más. Y después de eso, pues, para hacer racional el recurso, utilizar sistemas de riego. Aparte de sistemas de riego, en algunos lugares se recomienda también la cosecha de agua a través de reservorios y otro tipo de tecnología. El productor tiene que entender de que tenemos que dejar de hacer muchas cosas que nos hacen daño, por ejemplo, el caso del quema. Tenemos que parar con el tema de seguir volando árboles. Tenemos que parar con el tema de seguir usando de manera irracional el caso de los herbicidas, porque al final estas son las razones por las cuales estamos en presencia de estos fenómenos. ¿Por qué nuestros padres, nuestros abuelos tenían buenas cosechas? Y era simple y sencillamente porque la oferta ambiental que teníamos era muy buena. Y si hoy no la tenemos es porque nosotros mismos hemos deteriorado esa oferta ambiental, ¿verdad? Según la información histórica que posee INETER, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales,
sobre vórtices ciclónicos que han impactado al territorio nacional en los últimos 100 años, se puede concluir que los desastres naturales de origen meteorológico más trágicos han ocurrido en años con el fenómeno de La Niña. El cultivo de papa en Nicaragua se concentra en los departamentos de Estelí, Matagalpa y Jinotega. Este cultivo requiere de ciertas condiciones climáticas para poder desarrollarse. En la tecnología amigable de esta semana nos va a apoyar el compañero Rogelio Antonio Ruiz. Él es un productor de papa. Cuéntenos, don Rogelio, con su experiencia, cómo se desarrolla el cultivo de papa. Bueno, en Miraflor, ¿verdad?, es una zona productora de papa, ¿verdad?, donde se cosecha papa en grandes cantidades, ya sea para semilla, para el consumo, la población, ¿verdad?, y lleva ciertas condiciones, lo que es la papa, la producción de papa. Comenzamos con la semilla, seleccionando una buena semilla, para obtener buenos rendimientos, buenas cosechas, y nosotros llevamos un proceso en lo que es la semilla de comenzar con desinfectarla. Primeramente la desinfectamos, la ponemos en cajilla y le damos un tratamiento por durante 75 a 80 días para que germine. O sea, para que esté apta para ponerla y llevarla al terreno y sembrarla. Entonces ya en el terreno nosotros miramos, buscamos las condiciones, el lugar donde la vamos a ubicar a cultivar. Seleccionamos el terreno, una buena preparación de suelo. Yo personalmente lo hago con bueyes y arado tradicional. Se hace una roturación de 3 y 4 pases. Al suelo para que el suelo quede bien suelto y pueda tener mejores resultados en la cosecha de papa. Nosotros desraizamos bien el terreno, lo desraizamos bien, lo dejamos bien, digamos, limpito. Si nosotros seleccionamos un buen terreno, un buen suelo, nosotros estamos seguros que vamos a tener buena cosecha en la papa. La distancia entre planta y planta va entre 35 centímetros y de calle lo llevamos de 90 a 100 centímetros de ancho, de surco a surco. Bueno, el proceso, digamos, cuando ya lo ponemos al terreno, esperamos de 12 a 15 días la germinación. Ese es el periodo que se lleva la papa cuando tiene una buena brote y la germinación ya sale a la superficie del suelo, ya se lleva de 12 a 15 días. La variedad de verdad es que más se trabaja en la zona o más se produce, ¿verdad? La pampeana y la Inta Carú, que son las que se está trabajando ahorita y ha dado muy buenos resultados a los productores acá en Miraflor. Y también la Punto Rojo, que le dicen que es una muy buena variedad, se produce bastante en la zona también. Entonces son unas de las cuantas variedades que tenemos en la zona de Miraflor. Después viene lo que es ya el periodo ya cultural. En el caso de las fumigaciones, ya la primera aplicación del fungicida, el insecticida a la planta, por un periodo de 75 a 80 días, hasta 90 días, que son las aplicaciones que se le dan a la papa. Sí, las enfermedades que más atacan y plagas al cultivo de papa es la mosca blanca,
En el caso de las enfermedades directas, la planta, el tizón y la paratriosis. Son las principales enfermedades en el cultivo de papa. En el caso de los ciclos de siembra, son tres periodos, primera, postrera y apante, digamos que en el cultivo, en el riego. Bueno, en el que menos, el más riesgoso es en primera, que hay demasiada lluvia y entonces las enfermedades son demasiadas y los costos son carísimos en el caso de cosechar papa de primera. De postrera baja un poco y principalmente de apante, en la época verano, ya noviembre, diciembre para acá, es cuando la producción de papa es mejor, porque son menos los costos. No vamos a decir que gran cantidad nos baja, pero sí se nos baja un poco de costo y las enfermedades atacan menos al cultivo. Posteriormente viene lo que es la cosecha. Bueno, se le da para el sazonamiento de 12 a 15 días para realizar lo que es la cosecha. Nosotros cortamos o la quemamos la papa a los 90 a 100 días y posteriormente nos esperamos de 12 a 15 días que la papa estemos seguros que está bien sazona para comenzar y lo que es la cosecha. Entonces venimos ya con el proceso nuevamente, con los bueyes, pasamos los bueyes con el arado y detrás viene la gente recogiendo la producción, metiéndola en sacos y recogiéndola y llevándola a la bodega. Después nosotros venimos y seleccionamos, la cosechamos y seleccionamos la que vamos a dejar posteriormente para otro periodo de siembra, y lo que nos sobra va al mercado, lo tiramos al comercio. La producción por manzana, ¿verdad?, con los insumos mínimos, digamos, a veces se hace falta más recursos para meterle lo que es la papa, pero la producción anda entre 250 y 300 quintales por manzana. Esa es la producción que anda por promedio. Entonces nosotros de esa manera en Miraflor se trabaja con lo que es la papa y bueno, dándole una buena asistencia, un buen cultivo, tiene que dársele buen tratamiento, estar al día allí con los insumos, con los insecticidas, los fungicidas, para que haya una excelente producción. Y bueno, no es muy fácil el cultivo de papa, requiere de muchos ingresos, muchos recursos económicos para obtener buenos resultados. Eso es lo que se hace con la papa acá en Miraflor. Bueno, esto es lo que yo puedo compartir en lo que es el cultivo de papa y espero que esta experiencia les pueda servir a ustedes. Muchas gracias. Es evidente, Wendy, la preocupación de los productores para la selección de la semilla en la siembra de primera. Así es, Pedro. Por eso en el INTA estamos fomentando estas ferias para que los agricultores se aconsejen, intercambien conocimiento, experiencias, semillas y otras tecnologías que les aseguren mejorar su producción. Además, el INTA, con el apoyo de otras instituciones, está trabajando en la innovación y liberación de otras variedades adaptadas al cambio climático. Bueno, Pedro, y con esto llegamos al final del programa el día de hoy, pero les invitamos a ustedes a que nos sintonicen la próxima semana aquí en Cultura Agro, innovando con vos.